Sí, a ver, con el tema de las rampas también se pidió, se solicitó el apoyo a la municipalidad. Ya el regidor de, creo que vive en Sumanique, no recuerdo su nombre, él me llamó por teléfono y ya nos informó de que ya en sesión de consejo, el día lunes también 25 de abril, ya lo habían aprobado por sesión de consejo, que nos iban a apoyar por unanimidad, ¿no? Entonces estamos a la espera de que ya en cualquier momento manden a las personas, manden el material para que puedan sacar las rampas y construir unas nuevas. Las rampas, sí, las rampas se encuentran en mal estado, como ustedes verán, ya tiene tiempo, acá es una zona que llueve, entonces las rampas están oxidadas, tienen orificios y puede haber futuros accidentes, ¿no? En los niños. Imagínense un niño que esté corriendo por ahí, se cae, se va a lastimar. Entonces es por eso que nosotros hemos solicitado ese apoyo de que se puedan sacar y puedan elaborarse unas rampas de veredas, pues no. Bueno, el tiempo no nos ha dicho, desconozco, pero sí, ya me supongo que ya en esta semana, porque ya como hoy día lunes es una semana, ya me supongo que por trámite seguramente, ¿no? Entonces estamos a la espera de que ellos ya se acerquen para que puedan elaborar las rampas de una vez, ¿De ¿no? cuántas estamos hablando? ¿Cuántas rampas han solicitado la reparación o en todo caso la construcción Sí, nueva? de todas las aulas prefabricadas, que son 20 aulas, ¿no? Inclusive también la entrada, como ustedes podrán ver, también se le solicitó a la ingeniera de que lo tome en cuenta la entrada, porque ustedes saben, cuando llueve también pues genera un poco de barro, lodo, ¿no? Entonces también me dijo que sí, que no había problema, ¿Se ha ¿no? solicitado reparaciones o se ha dado un monto exacto que hay en donación? ¿Cómo lo han visto eso? No, no, no. Nosotros solamente estamos solicitando la elaboración de las rampas, el costo, esto. La señorita Alexandra ya estaba haciendo el estudio de cuánto entraba e ingresaba de material. Ya eso les corresponde a ellos.